presenta a mis coterráneos de Puente Alto los primeros ensayos cinematográficos realizados por mi estudio, cuyo perfeccionamiento ha sido mi constante anhelo, con la esperanza de llevarlos hasta un grado tal que signifique un orgullo y un prestigio para nuestra localidad en el conjunto de la cinematografía nacional. Como todo ensayo, Puente Alto en 1941 denota fallas y defectos que ustedes bondadosamente sabrán disculpar. La cinematografía es bello arte, pero es un arte caro y difícil. Solamente con el generoso apoyo del vecindario y público locales, así como de las autoridades, comerciantes y empresas industriales del lugar, podremos llevar a un éxito cumplido estos propósitos, que están inspirados en nuestro sincero cariño hacia la tierra en que vivimos y que todos deseamos hacer conocer y prosperar. Andando el tiempo, los que hoy son niños se volverán viejos, y en esta memoria gráfica tendremos mañana la fuente donde beber el recuerdo de risueñas alegrías de épocas pasadas, vividas amigablemente Unión Pueblerina, la que en el futuro será grande y más hermosa metrópoli de Puente Alto. Podrá ver sus tranquilos y modestos orígenes y la obra progresista con que sus autoridades, inteligentes, laboriosas, entusiastas y patriotas, hicieron de un pequeño pueblo el emporio de una pujante prosperidad y adelanto. Como también no puedo dejar de mencionar la generosa y desinteresada cooperación de la ilustrísima municipalidad local y de su exalcalde, don Juan Stein. Gran revista de gimnasia de la escuela Domingo Mate Metías, realizada en el propio local de la escuela con la participación de 900 alumnos, y en la que, bajo la experimentada dirección de los profesores, señores Manuel San Martín y José Montesino, lucieron los estudiantes su admirable destreza. Presidió esta magna actuación el director del plantel, hermano Justo, y a ella asistieron destacadas personalidades, entre las que hay que mencionar al señor cónsul del Ecuador, don José Ignacio Donoso, y señora, el señor Domingo Toconal Mate, fundador y administrador, monseñor Augusto Salinas, obispo auxiliar de Santiago, monseñor Carlos María de la Torre, arzobispo de Quito, Ecuador, el subdelegado señor Armando González de Puente Alto, el señor cura párroco del pueblo y autoridades locales. Éxito brillante obtuvo esta demostración gimnástica, tanto en el desfile de los atletas impecablemente presentados, como en el desarrollo de los ejercicios musculares. Sellaron el torneo y ambos distinguidos profesores fueron cálidamente felicitados por el director, hermano Justo, como reconocimiento a su óptima labor en la educación física de la juventud estudiantil. Las fiestas patrias del año 1941 tuvieron su mejor expresión en la inauguración del Estadio Municipal de Puente Alto. Hacer deporte, estimular los juegos al aire libre, es hacer patria. El alcalde de la ciudad,
señor Fernando Curiante hizo entrega de este campo al presidente de la Asociación de Fútbol, don Manuel Fuentes. Realzaron el acto las escuelas, los clubes deportivos e instituciones afines, quienes como noble comienzo de este día desfilaron ante la bandera tricolor, rindiendo honores a ella y a las autoridades locales. Los niños y los jóvenes alternaron este día con los viejos deportistas, fueron en otra época brillantes figuras del Júpiter y del Victoria Nacional. La primavera de 1941 nos trajo como reina su majestad Irene y un grupo de lindas niñas que la acompañaron en su bello y florido reinado. Los infantiles rebeldes, como siempre, también eligieron su reina Nelly, alumna de la Escuela Superior 250. Hubo alegría, color, arte y movimiento, primavera de verdad, en la vida de los hombres y de la ciudad misma. Las serpentinas decoraron las calles y la juventud animó el ambiente general con sus risas y su oportunidad. El cuerpo de bomberos que organizó esta fiesta es acreedor a un sincero aplauso por su labor. Los señores Cordero, Vázquez, Stay y Bustamante, máximos dirigentes de la institución, han agregado en esta ocasión un simpático laurel a la historia bomberil de Puente Alto.
Presenta a mis coterráneos de Puente Alto los primeros ensayos cinematográficos realizados por mi estudio, cuyo perfeccionamiento ha sido mi constante anhelo, con la esperanza de llevarlos hasta un grado tal que signifique un orgullo y un prestigio para nuestra localidad en el conjunto de la cinematografía nacional. Como todo ensayo, Puente Alto en 1941 denota fallas y defectos que ustedes bondadosamente sabrán disculpar. La cinematografía es bello arte, pero es un arte caro y difícil. Solamente con el generoso apoyo del vecindario y público locales, así como de las autoridades, comerciantes y empresas industriales del lugar, podremos llevar a un éxito cumplido estos propósitos, que están inspirados en nuestro sincero cariño hacia la tierra en que vivimos y que todos deseamos hacer conocer y prosperar. Andando el tiempo, los que hoy son niños se volverán viejos, y en esta memoria gráfica tendremos mañana la fuente donde beber el recuerdo de risueñas alegrías de épocas pasadas, vividas amigablemente Unión Poblerina, la que en el futuro será grande y más hermosa metrópoli de Puente Alto. Podrá ver sus tranquilos y modestos orígenes y la obra progresista con que sus autoridades, inteligentes, laboriosas, entusiastas y patriotas, hicieron de un pequeño pueblo el emporio de una pujante prosperidad y adelanto. Como también no puedo dejar de mencionar la generosa y desinteresada cooperación de la ilustrísima municipalidad local y de su exalcalde, don Juan Estay. ¡Ah!
el Congreso. El señor arzobispo entrando al campo del altar monumental, precedido y escoltado por la Guardia de Honor y los fieles concurrentes. Monseñor Caro es recibido por el cura párroco de Puente Alto, señor Alvarado, y otras autoridades eclesiásticas que le ofrecen colocación en el trono pontificial. Sentado en el trono. Se procede a izar los pabellones, la bandera de Chile y la pontificial. La banda del regimiento ferrocarrilero y el coro atrae sus acordes en este gran día. Panorama con el altar mayor y Monseñor Caro dirigiendo la palabra a los feligreses después de haber oficiado la Santa Misa. Desde el campo eucarístico, el señor arzobispo agradece su concurrencia. Con la participación de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Cuerpo de Bomberos. El vicario castrense, Monseñor Eugenín, oficiando la Santa Misa. Militares, civiles y numerosas damas en acto de confesión. Se inicia la comunión general de la Cruz Roja. Militares recibiendo el sacramento. Monseñor Eugenín bendice las banderas obsequiadas por la Comisión del Congreso al Regimiento Ferrocarrilero y al Cuerpo de Carabineros. La Comisión Organizadora posa para el ente cinematográfico. El Regimiento Ferrocarrilero desfila bajo el arco de la Segunda Compañía de Bomberos y el Orfeón de Carabineros dirigiéndose a la Plaza Manuel Rodríguez. Los edificios engalanados muestran el buen gusto de los puentealtinos. Solemne día de reverencia y culto al Santísimo Sacramento de la Eucaristía, con niños y niñas que reciben su primera comunión y que fervorosamente esperan la sagrada forma. Postrados a los pies del altar mayor, los feligreses asisten a la misa de comunión de los niños, oficiada por el reverendísimo señor arzobispo en el campo eucarístico. Millares de niños reciben en este día la sagrada hostia. La Cruz Roja de Puente Alto, en plena, eficiente y abnegada labor. Monseñor Caro, acompañado por las autoridades y seguido por los fieles, marcha a presidir el desfile eucarístico. El ilustre prelado presencia el desfile en que participan los exploradores de San José de Maipo y numerosas instituciones locales que concurrieron a dar lucimiento a esta memorable jornada de la fe católica, afirmadora de los principios cristianos, y que Puente Alto supo desarrollar en forma verdaderamente brillante. La juventud católica escucha en la sala de sesiones las palabras de enseñanza religiosa. Último día del Congreso. En este día continuaron las festividades del mismo modo solemne como habían comenzado, culminando con diversas actuaciones religiosas presididas por las más altas autoridades de la Iglesia Católica y por el excelentísimo señor Nuncio de su Santidad, que honró con su presencia las actuaciones del Congreso.
y bendición de los fieles concurrentes con el Santísimo. Dentro del marco imponente del campo eucarístico, escenario inolvidable y sublime, en que los corazones católicos latieron al unísono elevando sus plegarias al Altísimo. Así, durante todo el día, en medio del recogimiento y sana alegría espiritual de los 60.000 concurrentes que de todas partes acudieron a Puente Alto y que tan dignamente supieron asociarse a esta exhibición del fervor piadoso de nuestra querida ciudad. Solemne celebración con el desfile de la Guardia de Honor de la caballería compuesta por 1.500 jinetes, escenificación de pasajes bíblicos y desfile de carros con representaciones de arte sagrado que llamaron justamente la atención y cuya más completa presentación no pudo realizarse por la escasez de celuloide cinematográfico.